voy a dedicar unos segundos al agradecimiento, como es natural, a esta invitación de la Escuela de Arquitectura para dar esta charla. Quiero aprovechar también estos momentos para agradecer a Juan Domingo Santos, a Carmen y a Begoña, su magnífico trabajo como comisarios de la Bienal de Arquitectura Española. Sin duda, el éxito de divulgación que ha tenido esta Bienal y que va a continuar teniendo en su periplo internacional se debe a la oportunidad y a la agudeza de decisiones tomadas por distintas cosas, por ejemplo, el hacer la exposición en la Alhambra de Granada, que ha supuesto, sin ninguna duda, un antes y un después. Desde el primer momento tenía, yo como coordinador de la Bienal, que no sé muy bien qué es, pero tenía clara esta idea de que de poco servía la arquitectura presentada de una manera endogámica. Los arquitectos somos muy endogámicos, demasiado endogámicos. Y esto es uno de los grandes males que arrastra la arquitectura, hasta el punto de que el desprestigio que hemos llegado ya es insoportable, en muchos sentidos. Creo que el abrir la arquitectura, alejarlo de lo que es este mundo tan cerrado, es muy importante, y formaba parte esta Bienal de esa idea, es decir, de intentar explicar lo que hacemos, por qué somos extraordinariamente útiles y por qué un mundo con nuestra arquitectura es mejor, en definitiva, por qué los arquitectos somos necesarios. Eso tiene que ver con este título de la conferencia, que es Arquitectura con la mano izquierda. A mí me habían dicho que hablaré de temas más patrimonio y tal, cuando yo no soy muy, no me interesa demasiado explicarlos en términos muy específicos, como si fuera una especie de especialista. No es verdad. El problema de la arquitectura afectada al patrimonio es un problema de la arquitectura afectada a la realidad. Y por lo tanto es un problema de arquitectura más. Y por lo tanto la respuesta está en la arquitectura y en nuestra actitud hacia la arquitectura y como arquitectos. Soy consciente de que sois estudiantes y voy a ejercer un tono académico y que os pueda ayudar. Es decir, todo es, de una cierta manera, un patrimonio sobre el que actuamos. La realidad que vivimos, que es una cosa fantástica, por deplorable, por criticable, por lamentable, que pueda ser, es maravillosa. Es un fantástico, como decíamos ayer, crisol para ser arquitecto. No importa que sea una realidad limitada, una realidad como la que hemos vivido en estos últimos años, una realidad realmente, la arquitectura tiene esa capacidad de transformación tan fantástica que no hace falta inventarse nada, está todo en esa realidad. Yo estuve formado en una escuela en la que me decía, mira, casi la última oportunidad que tienes de hacer arquitectura, lo hablamos por el fin de carreras en esta escuela. Luego te vas a encontrar con una realidad que no te va a dejar de la arquitectura, ¿cómo que no? Si un buen arquitecto es el que es capaz de leer esa realidad de manera distinta y transformarla, convertirla en un magnífico motivo para hacer arquitectura. Yo creo que eso es lo que deberían también enseñar las escuelas. Y eso, para realizar eso, hace falta dos instrumentos que son importantes para los estudiantes. Primero, ayer se hablaba de lo de equivocarse. Yo creo que de una manera muy bien explicada. Es una verdad, cuando lo vi dije, mañana ya iba a hablar de esta historia. El derecho de los estudiantes a equivocarse, que es tanto como el derecho a asumir riesgos. Y los estudiantes, los jóvenes arquitectos, tenéis que tener esa capacidad, ese derecho de equivocaros. Tenéis que asumir riesgos. Es decir, la respuesta a la realidad no puede ser un reflejo inmediato. La realidad, si es un reflejo inmediato, nuestra respuesta realmente es poco útil. La realidad está para transformarla. La capacidad que tenemos de transformación yo creo que es importante. Y por lo tanto, la capacidad de equivocarnos y de asumir riesgos también es muy importante, afortunadamente. No conozco ninguna arquitectura que a mí me interese si no ha asumido riesgos. Y yo creo que esto es importante. Y es fundamental. Yo me equivoco cada día. Yo tengo la sensación, con 58 años, que cada día me equivoco. Y tengo la sensación de que de todo lo que ha pasado, donde más he aprendido es precisamente de los equívocos y de los errores. Y me parece que es algo absolutamente fundamental y algo absolutamente fantástico. Los arquitectos trabajamos en una realidad que aspiramos a transformar, pero también manejamos una serie de instrumentos reales. Y esto yo creo que también es importante, y es otro tema que a mí me parece sustancial en los tiempos de hoy.
y es la relación de la arquitectura con otras disciplinas. Porque creo que hay muchos equívocos al respecto. Es decir, aunque parezca equívoco, yo defiendo por un lado el hecho de disciplinar la arquitectura de manera importante. Hablábamos antes de educar el dibujo, de educar en otros conocimientos. De la misma manera que reconozco que una condición disciplinar de la arquitectura es ser interdisciplinar. Es decir, yo dejo la Escuela de Arquitectura de Pamplona porque me voy, entre otras cosas, a hacer una escuela nueva de posgrado, completamente distinta a lo que se enseña en las escuelas de arquitectura, que me parece que estamos equivocándonos de manera importante. Cómo ha cambiado la arquitectura en los últimos años es impresionante, el ejercicio de la arquitectura. Es extraordinariamente importante. Yo pienso dar unos másteres que son, por ejemplo, arquitectura, economía y gestión, o arquitectura e industria, en donde la formalización o los esquemas que nos han enseñado en las escuelas, solo pensado en la forma y en el objeto arquitectónico, se diluyen en otra serie de principios y de conocimientos que me parecen muy importantes. Claro que nuestra disciplina es interdisciplinar, pero cuidado, de ahí a pensar que la arquitectura se diluye en otras disciplinas, va un camino muy largo. De ahí a pensar que la arquitectura está muerta, hay un camino muy largo. Yo creo que la arquitectura es interdisciplinar para hacer mejor arquitectura. Precisamente con esa capacidad de transformar la realidad desde un conocimiento y desde una mirada distinta, porque conocemos más. Tenemos algunos proyectos nuevos en donde el proceso de gestión ha sido tan extraordinariamente importante, no solamente en la consecución del edificio, sino incluso en la formalización del edificio, que yo creo que estos conocimientos son absolutamente esenciales. Es decir, no se trata, como digo, porque algunos interpretan este discurso. Claro que soy disciplinar, claro que creo que hay que aprender a dibujar, claro que creo que hay que tener, manejar el espacio, manejar la luz, manejar los programas, manejar todo esto es fundamental y esencial en la arquitectura. Tener un conocimiento técnico mejor, pero quizás el conocimiento técnico no es saberse hacer un detalle, sino hoy el conocimiento técnico es tener una capacidad de relacionarse con la industria extraordinaria. Han cambiado esa manera de expresar el conocimiento técnico. Yo hago detalles constructivos, pero porque fui formado en ese detalle constructivo. Sin embargo, hoy lo mejor es centrarse, acercarse con la industria y tener conocimientos para que esa industria sea capaz de desarrollar contigo detalles constructivos que tú, por desconocimiento, serías incapaz de desarrollar. Claro que el detalle constructivo es importante, conceptual, incluso formalmente, es muy importante. Pero tenemos que asumir que con la evolución técnica que ha habido, tenemos que trabajar de la misma manera. Por otra parte, no hemos descubierto nada que, curiosamente, esto es muy curioso, en el que se trabajaba con el artesano. Tampoco ha cambiado tanto la cosa. Lo que ha cambiado verdaderamente es esa visión del arquitecto, no tan endogámica como se trabaja, ¿no? Bien. Vuelvo a decir lo mismo, interdisciplinaridad sí, pero entre otras cosas para hacer mejor. Esto tiene que ver con otra idea, y acabo ya porque empezaré a explicar, con la idea de algo que yo he definido durante mucho tiempo, que es, he intentado definir, que es la idea de la arquitectura de servicio, ¿no? A veces esta idea del servicio se entiende de una manera pragmática, comercial. Servicio no es servicio. Decíamos antes que la sociedad reclama muy poco. La sociedad reclamaba antes, bueno, que las ciudades estuvieran bien construidas, que los edificios en la ciudad no fueran un desastre, que, bueno, pero no reclama, o ahora últimamente, durante muchos años, ha reclamado pues un cierto espectáculo, una cierta visión, digamos, de la arquitectura. Y en muchos casos el conocimiento de la sociedad es solo visual de la arquitectura. Vivimos unos tiempos en donde la visualización de la arquitectura y el objeto arquitectónico se han desposeído de contenidos y fundamentalmente se ha quedado en algo visual, incluso epitelial. Algo que lo podían hacer mucho mejor algunos diseñadores. Yo creo realmente que merece la pena el preguntarse por los porqués. El que los edificios tengan contenidos y que las respuestas arquitectónicas sean sujetas de contenido. Me parece algo esencial, me parece importantísimo. Y eso no es servilismo, eso es servicio. Eso tiene que ver con dar más. Eso tiene que ver con una postura humilde de conocimiento, pero intentar dar, superar lo que la sociedad reclama. La arquitectura es contextual, o no es contextual, pero el contexto es muy amplio. El contexto no es solo físico, el contexto es el sociológico, el contexto es cultural, el contexto. Y desde esa perspectiva, desde ese conocimiento, tenemos que intentar dar más. Otra vez vuelvo al principio, preguntarse por la realidad de una manera distinta. Antes os decía un profesor, no hagáis lo obvio, sino intentar ver
incluso tener como objetivo el hacer algo distinto. O si equivocarme, no pasa, es el derecho que tenés. Pero buscar de una manera distinta. Eso es servicio. Lo otro es servilismo. La arquitectura no puede ser mero reflejo, insisto, de la sociedad. Y por eso no hay proyecto pequeño. Cualquier proyecto, por pequeñito que sea, cualquier problema, por menudo que sea, se puede convertir en un magnífico proyecto de arquitectura. Porque siempre seguirá ese espíritu de intentar dar más y hacerlo más. Yo creo que esto es esencial. También es verdad que podríamos concluir que es esencial para cualquier disciplina del conocimiento y del hacer. Y que eso tiene que ver sencillamente con un espíritu poco rebelde. O muy rebelde. Yo creo que es así. Bien. Todo esto son generalizaciones, las que he hecho, soy consciente. Luego hay que llegar a cada proyecto, hay que especificarlo, las cuestiones son... Y yo ahora voy a presentar una serie de proyectos en los que, de una manera inconsciente probablemente, están estas ideas detrás, ¿no? Y voy a intentar explicar simplemente cuáles son los conceptos. No voy a hablar, digamos, ni... no voy a describir los proyectos, sino fundamentalmente los conceptos que están detrás de esos proyectos. Hay algunos proyectos que efectivamente tienen que ver con, o más cercano a un posible patrimonio físico, histórico, porque me había hecho Juan Domingo, yo he hecho muy pocos edificios en elementos en edificios históricos. Sí que me ha tocado hacer centros urbanos históricos de cierta importancia y de cierta significación a los que me refería. Y serán el leitmotiv de las primeras obras. Y luego hablaré de las dos últimas obras que he acabado, que son las obras de estos cinco, estos que me han ocupado en gran medida de estos cinco últimos años, son dos obras muy grandes. Y bueno, una de ellas es enorme, que es el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, en donde he aprendido muchísimo, entre otras cosas, que el arquitecto tiene que ser muchas cosas. Bien, voy a empezar con el instrumento de allá. Ah, no, no, este no es el correcto. Este no es el correcto porque no iba a explicar esto. ¿Dónde está? Hay un proyecto en el que esto, hay un PowerPoint en el que no está esto. Podemos volver a ver, empezamos por el momento, que quite un montón de cosas para ser un poquito más rápido. Bueno, esta es la ciudad de Vitoria, la capital del País Vasco, probablemente la conocéis muchos, en todo caso... ¿Y si grito se oye? ¿Sí? Bueno, es la capital
capital del País Vasco, y entonces pero hubo un concurso para hacer un museo de arqueología de País Vasco, del archivo. Podéis ver la estructura de la ciudad de Vitoria, es una ciudad muy reconocible, de traza renacentista. Esto es un pequeño montículo en donde se concentraba la ciudad, aquí se ven las huellas del archivo trazado en las murallas, y este es el punto más alto, de tal manera que con una topografía concéntrica la ciudad va descendiendo hacia el perímetro. Se puede ver como en la parte más alta había una serie de edificios, la antigua catedral, la catedral vieja y una serie de edificios de factura renacentista insertados en la trama gótica. Bien, en este solar, teníamos que construir el Museo de Arqueología. Hay una calle y otra con una diferencia de 5 niveles. En todo caso, lo más interesante de este proyecto es que esta zona sobre la que trabajamos en aquel momento era una zona completamente ocupada por, desde un punto de vista, digamos, social y económico, era una zona muy devaluada y estaba ocupada fundamentalmente por los grupos que eran soporte político del grupo terrorista ETA. Era una zona muy agresiva, era una zona que a veces incluso la policía no entraba, muy mal cuidada, llena de pintadas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el punto de que en un momento determinado, después de ganar el concurso, el gobierno, un poco asustado por hacer aquí el museo, nos plantea la posibilidad de desplazarlo a Cuba. Yo dije que no creo mucho en que los objetos arquitectónicos, no tengo una confianza en que son capaces de transformar la ciudad o los ámbitos sociales, pero sí que creo que pueden ayudar a ellos, sinceramente. Es decir, hay, y se ha demostrado a lo largo de la historia, que hay determinados objetos arquitectónicos que son capaces de contribuir a esta transformación. Entonces yo insistí en que convenía hacerlo aquí. Había que tirar también un edificio de viviendas de realojo. Bueno, pero el caso es que al final hicimos el edificio en este punto. Había dos. La propuesta tenía que ver con dos ideas fundamentales. Voy a intentar glosar los aspectos más ideológicos. Vuelvo a insistir sobre esto. Uno de los problemas de la arquitectura de nuestros días y de siempre, es que esa visión completamente objetual ha hecho que muchas veces los contenidos, y en este caso el contexto urbano, del contexto urbano siempre sacarán ustedes unas posibilidades extraordinarias para hacer arquitectura, del contexto social, económico, del contexto físico, que son muy importantes. Y luego, naturalmente, hay otro principio que es fundamental, que es la propia concepción del programa. El programa no es entendido solo en un sentido de descripción del funcional, sino el programa un poco como decía Lubicán, intentando buscar cuál es el contenido, la reflexión que está detrás, cuál es la idea fundamental del programa. Esto, que es, son esquemas, son, digamos, instrumentos que permiten ver la realidad de una manera distinta. Siempre los pueden utilizar porque creo que es importante. Bueno, en este caso, yo decidí que uno de los problemas que teníamos aquí era, en esa gran compacidad de la ciudad histórica, intentar buscar algunos espacios más esponjados, es decir, más abiertos, buscar un cierto que podría contribuir también a tener un acceso, porque accedíamos por la parte más alta de la ciudad, por la parte esta, y poder dignificar un poco también el acceso al propio museo. Es decir, que aquí había otro museo, que es un museo con una intervención arquitectónica más dudosa, pero que en todo caso era muy importante, porque contenía un pequeño museo muy atractivo, que es el Museo de las Barajas de Heraclio Fournier. Por otra parte, entonces, el crear este espacio intermedio de acceso y esta forma en L permitía también responder a la preexistencia de este edificio, creando un espacio intermedio entre los dos, que podía ser un lugar de estancia, de previo de acceso al edificio. La manera de acceder a un edificio es muy importante. Hoy hemos olvidado en gran medida estos procesos que, por ejemplo, la arquitectura clásica nos enseñan momentos arquitectónicos realmente tan sugerentes, atractivos, tan fantásticos. Hoy en día, no sé si no tenéis la sensación, muchas veces esta manera de llegar, de cruzar, que ha sido tan importante en la arquitectura, se ha olvidado. A mí me parecía que generar este pequeño proceso de acceso era importante. El programa era un programa amplio, naturalmente había zonas de exposiciones, había zonas de archivos, de investigación, había zonas de catalogación, había una zona de exposiciones temporales, había una zona de oficinas, y esta idea de la forma en L permitía organizar bastante bien el espacio. Entre otras cosas, este edificio
no me voy a extender mucho en ello, entre otras cosas porque al ubicar aquí parte de los usos más menudos y más pequeños, nos permitía crear este edificio más estrecho con la parte de exposiciones temporales cercano a la calle, que permitía algo que también es interesante. Es decir, es verdad que puede haber una idea que más global que tiene que ver con el casco histórico en este caso, pero también hay una parte morfológica pequeña que puede ser atractiva. Y dentro de la propia idea podría ser interesante recoger esto. Fijaros que estrechas, como es natural, las parcelas góticas, y el crear esta pieza estrecha que además de tapar el medianí permitía establecer ciertas referencias a los aleros, a esta imposta que existe aquí, etcétera, etcétera, de una manera muy abstracta, podía resultar, como de hecho es, bastante útil para el edificio. Este es ese espacio de acceso que además permitía proveer de luz algunos servicios que por la diferencia de cota tenían que estar como archivos, catalogación, etcétera, contra este muro, recibían, por lo tanto, iluminación natural, y debajo nos permitía colocar también la biblioteca del museo, museo que tenía una cierta amplitud, eran 8.000 metros, dentro de un espacio histórico constreñido. Por lo tanto, buscar esos espacios públicos intermedios, que además podían proveer luz y podían buscar ese lugar, digamos, un poco más espaciado que la propia densidad del casco histórico, resultaba en este caso no solamente instrumentalmente importante, sino también espacialmente atractivo. La otra idea tenía que ver con la propia concepción de que es un museo de arqueología. Yo entendía que el Museo de Arqueología estaba muy lejos de todos estos grandes museos, espacios de exhibición, un poco feriales, que son propios de nuestro tiempo. A mí me parecía que el Museo de Arqueología era un espacio íntimo. Es un espacio donde la relación entre el que visualiza y la pieza es realmente una relación muy intensa, muy personal. Esto en primer lugar. Obviamente, este museo tenía que tener también una visión docente, porque visitan muchos alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, buscaba mecanismos de poder configurar este espacio. ¿Cuál es el material más importante para la arqueología? Es el mismo material que para la arquitectura, el tiempo. El tiempo es un material extraordinariamente importante y fructífero, pero es difícil de representar. El tiempo se superpone, el tiempo no existe y existe a la vez de manera intensa. Es decir, el tiempo no lo percibimos, pero está ahí y no es un proceso nunca lineal. ¿Cómo lo representas? Pues seguramente la luz era un mecanismo que podía ser atractivo. Entonces, aparece una idea que a mí no me gusta mucho. Yo no utilizo, no me gusta utilizar las metáforas, digamos, como sustrato arquitectónico, entre otras cosas porque hoy en día, por ejemplo, muchas de esas metáforas se convierten en una solución inmediata, formalizada en arquitectura, muy cómoda, ¿no? Pero, y además no merece la pena explicarla. Pero seguramente, cuando nosotros nos enfrentamos a hacer un proyecto, siempre pensamos, tenemos referencias formales o ideológicas o conceptuales o poéticas, no sé, que están dentro de nuestra cabeza y que nos ayudan, o simplemente de materiales que hemos visto. Y bueno, en este caso había esa idea de cofre, había la idea también de que teníamos que exponer una serie de cosas y esas cosas a mí me parecían esas piezas, podría ser bonito concentrarlas en unos muros muy gruesos, donde además pudiéramos ordenar todas las vitrinas. Como saben ustedes, en un museo arqueológico es muy complejo desde el punto de vista de instalaciones, porque algunas piezas tienen que tener humedad, otras luz, otras, es muy complicado. Entonces todo esto se concentraba también las instalaciones en estos muros gruesos y todos los elementos de comunicación de las salas de exposiciones en otros muros gruesos. Y lo que hacíamos era ese espacio que queda oscuro, cortarlo con estos prismas de luz que preveían luz durante el día y luz también durante la noche. Unos prismas que voluntariamente se inclinan, entre otras cosas, para subrayar, para alejarse del paralelismo de la otra. Los cierres del edificio para subrayar esa área. Y efectivamente el espacio es un espacio interior muy oscuro. Otra idea que es muy importante es la materialización de este proyecto, los materiales que nosotros utilizamos. Bien, aquí ya sé que voy a hacer una opción completamente personal respecto a otras, naturalmente. Yo soy muy amigo de los materiales mal llamados tradicionales. Yo prefiero llamarlos materiales atemporales o materiales no naturales porque en realidad todo es natural, pero materiales más atemporales, ¿no?
Me gusta mucho la madera, me gusta mucho el vidrio, me gusta mucho que no deja de ser un material mineral, me gusta mucho el hierro, me gusta el bronce, me gusta la cerámica. Aquellos materiales que yo defino como materiales que todavía interactúan con el arquitecto, porque siguen abiertos, no importa cuántos años los hayamos usado, no importa cuán fantásticos ejemplos hayan dado, siguen abiertos, siguen siendo sorprendentes, siguen esperando la interactuación con el arquitecto. Siguen siendo nuevos. Por contra, hay muchos materiales actuales que me agradan, pero que muchos de ellos se han acabado, son así. No cambiarán nunca. Son materiales que no hablan. A mí me parece que esto, bueno, en este caso utilizamos el bronce, que además, por otra parte, el bronce tiene una reminiscencia naturalmente arqueológica, pero sobre todo porque cada vez que voy está distinto, ha cambiado. Un bronce construido con profundidad, es un bronce que trajimos unas planchas de bronce plegadas con profundidad de tal manera que no sea solo un plano, sino que aparezcan sombras, aparezca esa profundidad, etc. Y la madera de. La madera de cedro, que es una madera que es muy atractiva, que se trabaja muy bien, que se. Duradera respecto al exterior, abriendo estos huecos, que son grandes huecos, pero que forman parte en realidad de ese muro grueso donde están las vitrinas. Porque junto a esas vitrinas donde se ven las piezas de cerámica o de bronce, aparece la gran realidad arqueológica, que es la ciudad. Y por lo tanto, mientras uno recorre esos muros, va encontrando de repente huecos muy grandes, uno mirando la catedral, otro mirando un palacio que hay enfrente en la esquina, porque al final, la gran pieza arqueológica es la ciudad. Bueno, todo el interior se construye con una madera de teque, que es una madera muy oscura, precisamente buscando este estiado, este es las escaleras de acceso que permiten ver las zonas de exposiciones continuamente, y estas son propiamente las zonas de exposiciones con muy pocas piezas, hay un vacío bastante importante, y este es un muro grueso de 3 metros que, al igual que contiene las escaleras, contiene las distintas piezas, con la ventaja de que los miradores pasan por detrás, hay un pasillo y todas las instalaciones desaparecen. Realmente es una manera muy sencilla de organizar esta complejidad de instalaciones. Intenten siempre buscar. Las instalaciones no se resuelven de una manera concreta y hablar como es, pero no, las instalaciones se resuelven con la idea de la arquitectura. No hay diferencia entre las instalaciones o el detalle y la idea de la arquitectura. Esto se tiene en cuenta desde el primer momento. Bueno, sin más. Bien, el siguiente proyecto que les voy a enseñar es un proyecto muy distinto, es un proyecto además de 5 años de diferencia, pero también consecuencia de un concurso público, es también un museo, en este caso en la ciudad de Oviedo, es el Museo de Bellas Artes de Oviedo, es la tercera pinacoteca, bueno, la cuarta pinacoteca, perdón, de España, la primera es el Prado, obviamente, la segunda es Thyssen-Bornemisza, la tercera es el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y la cuarta está entre Bilbao y esta. Lo que pasa es que esta recibió todo el legado Massabeu. Es una colección realmente extraordinaria, una cosa maravillosa. Y aquí, esta es la Catedral de Oviedo, justo en el centro de Oviedo, teníamos que ampliar un museo ya existente, un museo que contiene, por un lado, a ver si se marca la fotografía, en este sitio se ve, al lado de la catedral, aquí se ve cómo estaba el edificio actual. Es decir, un museo de una enorme categoría y, sin embargo, este es el Palacio de Velarde y aquí había una casa portal, que es una casa burguesa, buena, de finales del XIX, que era lo que tenía el museo. Con intervenciones a lo largo del tiempo realmente lamentables. Fijaros, aquí se puede ver la factura del museo, un museo barroco, perdón, de palacio barroco extraordinario, en donde en los años 60 se había pegado este disparate, que es una porquería de edificio. Y luego, además, había pasado otra cosa, que es que el Palacio de Velarde se había prorrogado, aquí acababa la copia, lo había prorrogado tapando, de tal manera que el edificio barroco había estado desposeído del perímetro exterior y no se veía prácticamente. Aquí se puede ver de manera muy clara. Por otra parte, luego habían tapado un palacio, un claustro muy bonito, un patio muy bonito, etc. Bien. El gobierno compra todas estas casas
y decide hacer una ampliación básicamente para alargar la colección del 19 y del 20, que es la mejor de la... Bueno, porque no estaba casi todos los cuadros, pues muchos almacenados en almacenes, etc. Bien, esta es la ampliación que teníamos que hacer. Se habían comprado un montón de viviendas, viviendas casi todas con un trazado gótico, excepto esta de la esquina, que es un edificio de finales del 19, que estaban muy derruidas, que tenían muy poco valor desde el punto de vista, constructivo tampoco, y también tenían muy pocas posibilidades de transformación desde el punto de vista del requerimiento funcional, puesto que hacía falta unas salas de cierta dimensión, etc., dada la colección. Hasta el punto de que nos dijeron que podíamos derribar todo. Y hubo propuestas que lo que hacían era derribar todo. Es decir, que derribaban, etc. Yo he de confesar que en un momento determinado pensé que hice un proyecto pensando en derribar. Luego, confuso. Luego uno piensa que efectivamente esta primera solución, que podía parecer la más obvia, era una solución demasiado prepotente, ¿no? De lo que uno estaba haciendo. Porque a fin de cuentas, si nos fijamos aquí, y ahora veremos esto, claro, todos estos lienzos, más que los edificios que ya existen, no tenían mucho valor tipológico ni constructivo, estaban derruidos la mayoría, construidos en adobe, etc. Pero claro, todo esto era el 70% de una calle que tenía un valor muy importante, tenía un valor simplemente de imagen, de telón urbano, pero había pasado muchas generaciones viendo eso. Y por otra parte, claro, todo esto eran distintos edificios de distinta época. Yo era consciente de que mantener las fachadas era un ejercicio arquitectónico muy difícil. Pero claro, mantener las fachadas no significa que tú vas a hacer ese fachadismo, construir detrás de acuerdo con esas fachadas. Yo quería mantener las fachadas como un resto arqueológico. Y por lo tanto, no podía interactuar de una manera luego, vamos a llamar, obvia con la arquitectura detrás. Si yo mantenía esas fachadas, se convertían en un elemento urbano per se, un protagonismo arquitectónico per se, independientemente de lo que iba a construir. Es decir, era una preexistencia, algo arqueológico que allí estaba, y por lo tanto tenía que actuar sobre él. Ya no eran los cierres de un edificio, eran realmente un elemento urbano, y así tenía que ser, y por eso lo mantuve. Por lo tanto, un ejercicio, yo creo que sutil y difícil, desde este punto de vista, de intervenir en el patrimonio, sobre todo cuando más te dejaba libertad. Y decidí que las mantenía. Entonces, claro, asumí que lo que pasaba detrás tenía que ser absolutamente influenciado por esa realidad. Y detrás tampoco aparece una fachada, pero aparece una, dos, tres fachadas. Aparece en realidad un espacio, y esta es la parte más importante del edificio, es un espacio construido con tres fachadas, pero que de alguna manera son también la graduación entre el interior y el exterior. Es decir, la calle se continúa por dentro. De hecho, el acceso está aquí. Uno entra por aquí. Y cuando uno entra se encuentra con una gran escalera, que es esta escalera. Es una escalera que en realidad es la continuación de la calle. Cuando uno está por aquí, esto no es una fachada compuesta voluntariamente. De hecho, es una fachada construida con un vidrio muy común en los años 30, 40, es un vidrio labrado, al de detrás se le pone un espejo, porque su objetivo no es ser una fachada, sino reflejar el intrados de la fachada histórica. Y a su vez, una vez que pasa y llega uno por la escalera, entra propiamente ya en el museo, pero se producen una serie de secuencias visuales de tal manera que solo cuando uno está aquí ve la complejidad espacial y la complejidad de las fachadas de esta solución. Bien, no me voy a extender en la organización, pero este es un poco a lo que me refería. Aquí podéis ver, aquí se puede ver este conjunto de fachadas que mantenemos. Esta fachada de vidrio, que en realidad, insisto, solamente se abre en algunos puntos, pero no con el objetivo de demostrarse como tal. Elegimos este vidrio, es una fachada muy gruesa,
esto es interesante también, quería desposeerlo de cualquier valor compositivo y no tiene más que un valor funcional. En realidad es una fachada de 1,5 metros que contiene toda la estructura o casi toda la estructura del edificio aquí, de tal manera que, y sobre todo contiene todas las instalaciones, se instalaron 3 niveles, la cantidad de instalaciones que requiere un museo de este tipo son extraordinarias y entonces todas sumen por el interior de esta fachada que tiene una doble, que tiene un espesor de 1,5 metros y que está vuelta. Por lo tanto, la fachada es estrictamente funcional. Y lo que hice fue utilizar este vidrio, que es un vidrio ya por sí bastante opaco, que además tiene textura, y ponerle detrás ese espejo. Esto es muy interesante por dos motivos. Primero, porque la luz que hay en Oviedo no tiene nada que ver con vuestra luz. Es una luz gris, es una luz que cambia muchísimo, esa luz, y es muy bonita. Pero es una luz que hay que estimular, no es una luz de la que hay que defenderse. Eso pasa también en el museo. Entonces es una luz que a mí me parecía muy importante que reflejara el infrador de estas fachadas, que entonces las pinto de un color albero y lo que ocurre es que esto va cambiando el tono en función de la luz y en función de la intensidad de esa luz, pero sobre todo lo que va es reflejándose. Y aquí podemos ver cómo toda esta calidad cromática se produce y hay una interacción, pero en realidad esto no es una fachada compuesta, es un telón de fondo de la gran fachada que es la fachada histórica. Por lo tanto, claro, si decidimos tomar esa decisión, tenemos que ser luego consecuentes en el proyecto y convertirse esto en el gran motivo del propio proyecto, ¿no? Bien, la fachada voluntariamente se va quebrando al separarse de las alineaciones exteriores, creando espacios intermedios que son estos espacios de acceso. Lo encontramos, y esto es bastante bonito, de manera sorprendente, todo el mundo pensaba que Oviedo era una ciudad de fundación cristiana. Cuando los huyendo de los árabes se van para allí, los reyes, no, de repente se descubría, y toda la historia de Oviedo estaba montada sobre esto. De repente, sin sospecharlo, se encontraron algunas fuentes, unas preciosas fuentes y unas infraestructuras de recogida agua romana. Y esto cambió completamente, cambió completamente hasta el punto de que se hicieron las excavaciones, etc. Y fue muy, muy instructivo. Naturalmente lo dejamos como parte de este conjunto casi arqueológico. A mí me gustó mucho porque en el fondo había otra pieza. Ya veis que este es un espacio que además utiliza la ventilación, etc. De donde la gente hace. Este es el acceso al museo. Y vamos a recorrer ahora un poco el interior. Hablaré del interior, porque el interior a su vez también está basado en otra idea importante que estaba allí, de la misma manera que estaba esta talla histórica, que es la propia lectura del museo. Bueno, diré que la propuesta, nosotros lo que hacemos es, por un lado, derribamos este edificio también, abrimos el patio, y esta es una fase que vamos a construir ahora, donde esto queda completamente libre, aunque es un espacio iluminado, y la fachada, por lo tanto, queda completamente vista. Retiramos también este añadido, y se hace simplemente un puente, hay una comunicación, es decir, es obvio que hacemos una propuesta global, y ahora la que me estoy refiriendo es a esta, ahora luego estamos ya construyendo esta pequeña ampliación. Bien, por fases. Todo el edificio se organiza, todas las salas se organizan. Hay un tema que es importantísimo, que es la luz. Yo quería que tuviera el máximo de luz natural, pero claro, estamos otra vez con esa compacidad del casco histórico, es muy difícil proveer luz, etc. Entonces todo el edificio se organiza en base a este pozo de luz. Más que un patio, realmente es un gran pozo de luz. Y me gustaba además también esta idea, una cosa, establecer esas relaciones con la minería, ¿no?, de Asturias. Este es un gran pozo de luz hasta el punto de que este gran espesor permite, ahora veremos, que las escaleras pasen por debajo. Este pozo de luz que recorre toda la altura del edificio, donde en planta de subsuelo están exposiciones temporales, que da hacia patio, etc. Y que además permite cerrarse el edificio a estos intradós de estas viviendas que realmente son muy fieles. Este es el acceso, esta es esta gran escalera en la que todavía de alguna manera me gusta pensarla como en continuidad con la calle. Aún no hemos entrado al edificio. Veis que las fachadas, las tres lienzos, no se tocan nunca, entre otras cosas para mantener esa especie de independencia muy escenográfica. Desde aquí se puede ver el espesor de la nueva fachada, que es 1,5 metros. Todo esto se construye con madera pintada, o bien aluminio blanco, o bien aluminio. Todos los perímetros de estos grandes huecos son aluminio, y luego explicaré por qué, también por el tema de la luz.
Y aquí se puede ver esta secuencia entre la fachada ya de las nuevas exposiciones, la nueva fachada, la fachada antigua y la fachada frontal. A mí me gustaban mucho estas tres lecturas, que me parece realmente que resumen bastante bien este punto de vista. Simplemente explicar este pozo de luz, que lo podéis ver como... Esto ya lo hace, por ejemplo, en el Museo de Arte Británico, en Yale Wicklow, que hace muy bien esta idea de los pozos y cómo las salas pasean alrededor de alguna manera, ¿no? Es este espacio que ahora veremos cómo entra la luz. Este es un muro de 2 metros muy grueso que permite que desde el nivel de acceso baje la escalera y a su vez esto se ilumina. Pero sobre todo lo más importante es que todas las exposiciones puedes contemplar de alguna manera casi todo el museo desde aquí. Esto permite además la entrada de luz natural a los niveles más bajos. Esto es muy importante, ese es el desarrollo de este espacio. Este es el exterior, aquí podéis ver este prisma que cruza para llegar a este pozo de luz, como la escalera pasa por debajo y se llega a esta, es el pozo de luz que corta, este está iluminado para la escalera y aquí uno llega ya a este gran espacio. Todo esto está hecho en aluminio y a mí hay una cosa que me gusta muchísimo porque dependiendo de la luz se funde con este piso blanco, realmente se va destacando, ¿no? Y ofrece, tiene un sentido bastante exacto este espacio. Luego, efectivamente, la pieza que iba a venir aquí era una pieza con una de finales del 19, pero con un sentido bastante exacto. Esta es la bajada desde el acceso, las zonas que no me voy a detener en esto, porque yo creo que está claro, las zonas de exposiciones rodeando esto. En esta planta de arriba ya tiene iluminación natural y bueno, el museo es bastante claro. Aquí tenemos otras plantas altas en el salario. Bien, este es el material y solamente las fachadas se tocan, esa fachada interior toca al exterior, cuando ya estamos en la plaza y desde aquí tengo la visión de la calle. Bien, este proyecto lo voy a enseñar, vamos a ver aquí, y voy a enseñar este. Estos son concursos. Van a entrar en una fase de 3 concursos, por cierto, no sé si está el que quería. Este es un concurso que ganamos en Francia y estamos ahora acabando el proyecto. Lo he traído porque efectivamente es una intervención sobre el patrimonio. Esto es Amiens-les-Bains. Amiens-les-Bains es una ciudad pirenaica que está muy cerca de Montpellier, por lo tanto son los Pirineos catalanes. Aquí se convocó un concurso internacional para convertir unas antiguas instalaciones cuarteleras, pero muy bonitas, por cierto, en un centro tecnológico. Bien, este es el paisaje al que nos enfrentamos, un paisaje realmente muy, muy, muy bonito, es un paisaje muy sugerente, y estas son propiamente las instalaciones a las que nos estoy refiriendo. Podéis ver que se trata de una construcción efectivamente bastante militar, una construcción, sobre todo lo más bonito y lo más importante es que es un gran parque en donde existen una serie de muros de contención de piedra realmente en una capa. Lo más interesante que el propio edificio es realmente esta urbanización. Este es el edificio, claro, estaba en estas condiciones. Este edificio ahora es otro proyecto. A raíz de esto nos encargaron también de transformar una propiedad privada. El objeto del concurso era esta parte de aquí y transformar esto en un hotel. También lo estamos estudiando. Bien, aquí podéis ver lo que a mí realmente me atrajo muchísimo. Estas instalaciones militares que eran polvorines, en realidad lo que habían hecho era hacer todos estos lienzos de muros de contención de piedra y ladrillo realmente importante. Podemos ver aquí un poco cómo era la construcción existente, existía este edificio, existen estos edificios. Este es un antiguo polvorín que está excavado con una factura preciosa, unos muros realmente de una potencia extraordinaria. Y aquí son una serie de construcciones. Aquí había una antigua conexión con este edificio que será el calor del hotel, que lo derribamos y éramos un paso nuevo. Y todas estas, esto era muy bonito porque fijaros, toda esta secuencia de muros y de plataformas, ¿no? Como esta, aquí hay un muro precioso, que es este, luego hay otra plataforma, aquí hay unas construcciones que en realidad están conteniendo estos muros, etc. El proyecto era relativamente complejo, nosotros mantuvimos en realidad con esta idea de que lo más importante era mantener los muros de contención,
esos lienzos de piedra realmente importantes y que seguramente lo menos interesante era mantener aquello que desde un punto de vista de arquitectura era mucho menos atractivo, ¿no? Y que tenía que ver con todo aquello en donde el constructor se había entretenido haciendo, pues yo que sé, unas molduritas de no sé qué, etc. Entonces lo tiramos, esas cubiertas, y lo que planteamos es quedarnos, como veis, con estos muros muy gruesos de piedra que se convierten en antiguas huellas, en auténticas huellas, creamos sobre esta base un nuevo edificio, también en piedra, y luego lo que hacemos es unir, tomando como base este pinto, unir los distintos edificios con unos cuerpos muy vidriados sobre los que están los nuevos usos, y todos estos antiguos contenedores de piedra se adaptan básicamente para tener lo que son las piscinas, los distintos tratamientos de agua, etcétera, etcétera, haciendo que este antiguo fortín esté comunicado también por las cubiertas. Con lo cual las cubiertas, a la vez que los muros de contención, se convierten realmente en planos y elementos verticales realmente importantes del nuevo paisaje, que hasta entonces estaba realmente oculto por una serie de cubiertas bastante poco atractivas y de poco interés. En esto genera una serie de circuitos en los que no me voy a extender, pero que resultan interesantes. Por contra, lo que ocurría es que esta plataforma nos permitía albergar debajo todas las instalaciones extraordinariamente complicadas para estos usos, y al elevar este suelo, fijaros que las cubiertas que estaban aquí se derriban y se convierten, sin embargo, en unas cubiertas ajardinadas, de tal manera que el parque que tenemos arriba invade los edificios, es decir, lo que ocurre es que esas zonas verdes, en vez de tener estas cubiertas de teja, cierran los edificios y entra la luz. Creo que aquí hay una imagen. Y entra, esto permite que la luz verdaderamente entre. Estas son las zonas de baños muy desposeídas, que he visto de cualquier elemento, aquí se puede ver arquitectónico reconocible, y esto que en principio iba a ser así de piedra, luego lo que hemos hecho ha sido convertirlo en verde. Esta es la comunicación con esa gran pieza. Hemos liberado esta pieza, creando estos muros de una vez agua, y hemos hecho que esta cubierta, que ahora estaba simplemente en la localización de estos desniveles, pues tenga todos los elementos que añadido se construyen con ese mismo vidrio que he explicado del Museo de Arqueología, perdón, de Bellas Artes. Los muros se inclinan, algunos de esos muros también para, y esto es un poco la imagen de este nuevo. Por contra, la arquitectura que queda, que es el ladrillo, simplemente se pinta de blanco y insisto, tiene la. Bien. Y el siguiente proyecto, este es un proyecto que no ganamos, es un concurso que nos invitaron para. Yo no sé si conocéis el Museo de Arqueología de Victoria, perdón, de París, perdón, de Arqueología, el Museo de Cluny, el Museo de Arte Medieval de París, es excelente, es uno de los, es un museo no muy visitado, pero realmente es de una categoría extraordinaria. Es un museo además que ha sufrido muchas transformaciones a lo largo del tiempo, es un museo cuyo origen, cuya base de contenedor es este palacio gótico, pero que luego a finales del XIX sufrió aquí una extensión realmente poco afortunada. Es un museo muy complicado desde el punto de vista de su funcionamiento, aquí podéis ver esta cuestión. Por otra parte, es un museo asentado sobre unas ruinas romanas. Esto está al lado del Boulevard de Saint-Germain en Saint-Michel. Unas ruinas romanas extraordinariamente importantes. Bien, y en este, aquí se puede ver, eso es al lado del propio museo. De hecho, el propio museo tiene unas salas de arte romano espléndidas, no de gótico, pero que en un punto en donde el encuentro con las ruinas no está muy claro, ¿no? Pero también tiene piezas de esta envergadura. Bien, este es el museo, aquí se puede ver el museo social, aquí hay ese es el crecimiento del 19 que nos obligaban a mantener, y en realidad el proyecto era relativamente pequeño, pero muy bien visto en el planteamiento, era un proyecto en el que había que organizar fundamentalmente la entrada. Ahora la entrada se organiza por aquí y hace que todo el edificio sea extraordinariamente complicado. Entonces, simplemente ellos habían detectado que organizando la entrada por aquí se arreglaban muchísimas cosas y se aprovechaban muchos espacios. Esto suele ser bastante común, ¿no? Que los museos al final
la posición de la entrada es fundamental, entre otras cosas, para las organizaciones criminales. Bien, y dejaban de una manera difusa qué pasaba con Stalin. Esta era la propuesta, es una propuesta realmente muy sencilla, efectivamente, no me voy a entretener en la descripción de cómo esta entrada reorganizaba los aspectos funcionales del edificio, no me interesa mucho, bueno, no es que no me interese, es que no tenemos tiempo, y segundo, en todo caso, decirles que efectivamente aquí creábamos una nueva pieza que además daba una fachada nueva y cerraba esta ampliación del 19, que nosotros vaciábamos creando un espacio de triple altura, también con la posibilidad de ofrecer un acceso mucho más importante del que había en el museo. Lo que sí me interesa es que, claro, al final uno, cuando uno tiene que hacer realmente este nuevo añadido, a mí me pareció importante en este caso afirmar esa condición gótica del edificio y esa colección gótica extraordinaria, pensando un poco en los sistemas constructivos góticos, ¿no? Estos sistemas que crean estos entramados, que son nuestros entramados, que luego se quieren complementaría, y pensamos realmente en que las fachadas y la propia estructura del nuevo edificio realmente tendría que tener esta misma condición de elementos lineales soportando de entramado gótico. Y aparece entonces la composición del propio edificio, que es esta. Bien, aparece esta ampliación con esta estructura mecánica, una estructura que la hacemos de cobre dorado, porque sí me interesaba reflejar. El cobre dorado tiene una textura muy bonita, no era brillante, es un tono mate, y en algunos puntos lo que hacíamos era efectivamente dejar vidrio o abrir huecos para la entrada. Bien, llegados a este punto, en un momento determinado, bueno, ¿por qué realmente no hacemos un proyecto, una propuesta más integral? ¿Qué pasa con realmente? ¿Por qué ellos nos sugerían? ¿Qué pasa realmente con estas zonas más arqueológicas? Y pensamos que esto era una estructura realmente, era una estructura que funcionaba muy bien, llevaba a los extremos todos los apoyos, entonces se podía crear una estructura que permitiera cubrir la parte de la basílica romana y los restos romanos, creando esta continuidad, digamos, con la. Y nosotros propusimos la posibilidad de esta pieza y de esta y de la ampliación de acción para cubrir los restos arqueológicos en su momento con este mismo esquema de aquí. Esta era la fachada de esta calle más estrecha con el acceso de bien, si cubríamos, naturalmente estudiamos, se estudió muy bien esta relación con el edificio histórico, con el edificio gótico más. Esto digamos que está iluminando esa ampliación del 19, nosotros derribamos el tramo que había atrás de fachada, se mantiene el 19, pero la fachada y llegamos a coger hasta el edificio histórico, articulando ya con las zonas más de exposición. Y el tercer proyecto antes de pasar, que no sé si habrá tiempo, a los dos proyectos finales construidos, es el de la tejera de Palencia. Esto lo traigo porque ayer estábamos hablando de arqueología industrial, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque quiero transmitiros lo fantástico y lo atractivo que puede ser hacer arquitectura, pero también lo duro. Es decir, al final, la vida es moneda de cara y cruz, y siempre la misma moneda. La cruz es distinta que la cara, es la misma moneda. Y la arquitectura es un hecho fantástico, pero también es un hecho en el que el otro día hablaba, transmitiendo un poco esa sensación que yo tengo de estar muy cansado. Me llevo años de una intensidad. Y por ejemplo, cuando os decía ahora que quiero cambiar la manera, quiero cambiar la manera en la que enseño arquitectura, también tengo esa sensación de empezar de cero, de alguna manera. A veces eso, bueno, esta es una confesión personal, pero yo creo que es importante que la tengáis en cuenta. La vida que vais a tener es muy larga y esto va a cambiar mucho, etcétera. Lo que realmente es importante es lo que vosotros penséis y vuestra actitud. Pero bueno, como jóvenes arquitectos y como. Entonces, bueno, no sé, yo a veces, y claro, cuando pienso en este proyecto que para mí ha sido tan doloroso, porque lo voy a empezar a construir, y todos los mecanismos absurdos de producción de la arquitectura, como por ejemplo, que ganamos el concurso, hicimos el proyecto, el señor Álvarez Cascos, me parece que ser que distribuía muy bien el dinero con la trama Bruntes, lo metió en el cajón, porque el alcalde era socialista de Palencia. Entonces, a los 10 años llegó otro gobierno que era de. Yo lo cuento como ha sido, porque
creo que tenéis que tener la... Llegó otro gobierno, que era el de Rodríguez Zapatero, y lo sacaron. Lo sacaron, claro, cuando había pasado 10 años. Por lo tanto, cuando el presupuesto, en vez de ser uno, se tenía que haber revisado 1,5. Lo sacaron. Encima con una serie de empresas constructoras que en vez de uno, tiene 0,7. Por lo tanto, cuando se empezó el proyecto, me dije, este proyecto es imposible de construir por este dinero. Me dijo la ministra y él dijo, no, hombre, no, esto ya sería. ¿Sabéis cómo sería? Sería como han hecho todos los políticos, utilizando a los arquitectos. ¿O vosotros creéis que tenemos la culpa de todos estos desfases económicos que ha habido? De algunos sí. Precisamente los arquitectos que venían más de fuera. Pero la arquitectura española y los arquitectos españoles durante todos estos años pasados han hecho una arquitectura muy equilibrada, muy regulada en términos de medios y fines, muy conscientes de sus contextos, de sus problemas y de sus necesidades económicas. Y en ese sentido extraordinario. Lo que ocurría es que hay un sistema de contratación, por ejemplo, absolutamente corrupto, como se está demostrando ahora, que hacía que, entre otras cosas, empresas constructoras que luego pagaban dinero, lo que hacían era ir a la más baja, y luego, eso sí, los funcionarios decían, oye, han modificado, pero ¿por qué voy a modificar mi proyecto si está bien? Si no es mi problema. Yo todavía no he modificado ningún proyecto, no he hecho modificar mi vida. Y si me decía, no, es que no tengo ese dinero, pues anda a mitad del proyecto, pues no lo hagas, no es mi problema. Entonces, aquí, cuando empezamos a construir, se construyó parte. Y naturalmente dijeron, hay que hacer modificados. Y dije, yo no voy a hacer ningún modificado. No hablo de adjudicados. ¿Por qué voy a asumir yo una responsabilidad que es vuestra? ¿Qué pasa, que el malo soy yo? Pues eso los arquitectos lo hemos aceptado. Nuestra gran culpa no ha sido hacer malas cosas, sino ha sido estar acojonado y aceptar lo que otros decían, pues acaso no nos daban la palabra. Y esto es una realidad. Y eso ha condicionado mucho la arquitectura. Entre otras cosas, que esta empresa se fuera porque yo me negué, naturalmente el culpable soy yo, el proyecto no se podía hacer por este dinero, pero yo no hice ningún modificado. Y hoy se lo han adjudicado a una mierda de proyecto, y será una mierda de esto, que por cierto, les costará más seguramente que hacer el otro. Esa es una realidad. Esa es la realidad que me interesa. Por una realidad que se puede ver de una manera fantástica, como un aprendizaje para que no te vuelva a pasar. Estas cosas hay que contarlas. Entonces, contarlas en la escuela de arquitectura. Porque esto no es arquitectura. Esa es una realidad que no nos contribuye en nada. Pero, sí, para aprender, también tienes lo positivo. Esto, pero sin embargo, insisto, la realidad sigue siendo fantástica. Bueno, esto es la Teja de Palencia, no voy a extender porque tampoco os quería contarla. Este es un edificio precioso, era una antigua fábrica de ladrillo. Por curiosidad os diré que el ladrillo que utilizó Rafael Moneo para el edificio de Bank Inter es el último ladrillo que se fabricó. Por lo tanto, tiene una larguísima tradición que acaba en los años 70. Realmente el edificio tiene esa factura fabril, no me voy a extender porque ayer hablamos con los hablantes. Este es un edificio que es maravilloso, tiene todas las características de esta arqueología, de este patrimonio industrial, con una estructura preciosa de madera, con un magnífico poderío espacial extraordinario, y que además tiene la virtud, como muchas veces, pero es que efectivamente se ha quedado en el centro histórico de la ciudad. Aquí podéis ver algunos fragmentos de qué estamos hablando, de qué maravilla, ¿no? Es difícil encontrar a veces espacios catedralicios que tengan este poder, esta factura y esta cosa tan bonita. Era una fachada, perdón, una cubierta preciosa de madera. Era muy bonito el proceso industrial, que lo tuvimos muy en cuenta para el proyecto, porque estos eran unos hornos extraordinarios. A mí me gustaba pensar que estos hornos eran parte de la excavación que había abajo, que se subía hasta arriba, es decir, esta condición masiva y topográfica. Los hornos, esto impulsaban, era muy bonito porque todos estos agujeros lo hacían artesanalmente. Empezaba, esto estaba todo quemado, empezaba el fuego, iban metiendo en carretones el ladrillo y moviendo los agujeros, hacían que el tiro funcionara de manera distinta, perdón, corriera a lo largo de estas agujeras. Con lo cual, era un espacio realmente de una... Y luego, los palés ya cocidos se colocaban en estas estructuras ligeras, en estos pilares, por ejemplo, se colocaban entre estas vigas para que la circulación del aire lo secara. Es decir, no había carpintería, estaba completamente abierta, era de una factura preciosa.
La propuesta que nosotros hicimos fue una propuesta, yo creo, muy elemental. Por un lado, mantuvimos todo el edificio, pensamos que efectivamente estábamos hablando aquí de una base extraordinaria que la mantuve, y lo que hice fue desmontar la cubierta, perdón, la cubierta, la estructura esta de madera de esta planta, ¿verdad? Y convertirlo, porque ellos tenían un palacio de congresos, lo que querían hacer, ¿de acuerdo? Y un auditorio, y una zona de exposición, es decir, estos usos. Y estoy hablando de un proyecto que se ganó en el año 2000. Y lo que hicimos fue, apoyando precisamente en las, no sé si tengo aquí un par, apoyando en estas pilastras extraordinarias de ladrillo, lo que hice fue sostener, simplemente colgando una catenaria, que era realmente la catenaria que me daba las pendientes para las distintas zonas de conferencias. Exactamente igual aquí, aquí había unos volúmenes, siempre, por supuesto, dejando esta triple altura, este gran espacio perimetral completamente libre, y aquí lo único que se construía era unos ascensores, unos montacargas verticales, porque había otro nuevo edificio que ligaba en gran medida con el caserío que existía aquí, que era de una plaza pública, un edificio nuevo que tenía restaurante, etcétera, que lo que hacía era, y los servicios no sé, en sótano, que lo que hacía era a través de un elemento de carga aquí y pinchar en los distintos. Toda esta zona de aquí y la zona, toda esta superficie encima de las bóvedas y las propias bóvedas, lo que se hicieron fue limpiar y convertirlas en lugares de exposición. O sea, lo único que hizo fue limpiar. De hecho, eso lo hicimos. Esto está construido, lo que os digo, está construido, excepto la catenaria. Y entonces entramos en un lío que si la catenaria se podía aguantar, se podía aguantar perfectamente, en fin, pero lo que ocurrió fue que yo a la empresa constructora no le quise firmar un ampliado de 1 millón de euros más. Y le dije que no, que era uno sin vergüenza y que se fuera. Y entonces resultó que el edificio no se podía hacer. Pasa que suele ocurrir eso. La culpa es la voz más grande. Y dije que sí se podía hacer y a ver quién ganaba, perdí. Otra vez se ganó. ¿Qué pasó? Y este es el proyecto que era un proyecto que está, insisto, hasta este está hecho. Y ahora han sacado un concurso para modificar lo que está hecho. En vez de decir, bueno, hago la catenaria, yo me ofrecí incluso a revisar la posibilidad de decir, bueno, pues dejemos todo este espacio libre, etcétera, pero no hago. Por otra parte, había una cosa bastante interesante en la planta. Había una cosa interesante y es que la parte de instalaciones, baños, etcétera, etcétera, se colocaban, precisamente se mantenían todas estas vigas de hierro que hemos visto tan bonitas, que se utilizaban en su momento pues, para colocar los pares de ladrillo y cocerse. Entonces yo lo que hacía era unos volúmenes que se construían en una madera, eran estos volúmenes que precisamente se apoyaban en estas vigas. Por lo tanto, los volúmenes de instalaciones, de baños, así y tal, de alguna manera recordaban esos pares de ladrillo, y lo que en su momento fue hecho para sustentar los pales de ladrillo se mantuvo así. Las escaleras las llevábamos a este espacio de triple altura que rodeaba todo. Aquí podéis ver estas partes que me explican muy bien, todo esto se dejó para exposiciones. Estas son las escaleras que suben a la cubierta, los agujeros que se utilizaban para mover el aire, lo que hicimos fue convertirlos a través de un vidrio en lámparas, de tal manera que iluminaban también las bóvedas, pero esta, digamos, textura del suelo en donde se veían los agujeros que habían servido para mover las corrientes de aire se mantuvo, de tal manera que el pavimento fue simplemente una resina, todos estos agujeros con vidrio dejándolo, y luego naturalmente lo que eran era un poco esta imagen de se cerraba con un vidrio y por lo tanto se podía, y se dejaba, al dejar con un vídeo, se dejaban los huecos abiertos, como habían estado. No había una carpintería, no lo cerraba, de tal manera que este espacio no dejaba de ser un espacio exterior. Y esto eran los volúmenes, bien, sin más. Y ahora voy a explicar los proyectos, que son los proyectos, bueno, si hay tiempo, si no, me decís, paramos, cuando venga. Estos son dos proyectos que he hecho durante los dos últimos, perdón, durante los dos últimos años. Este es un proyecto no tiene nada que ver con el patrimonio, pero vuelvo a hacer lo mismo, el patrimonio, el contexto sobre el que trabajamos es patrimonio. Trabajamos en un contexto físico.
conflictos, en una realidad cultural, social, política, económica, eso forma parte. Y eso lo podemos transformar al final en una respuesta arquitectónica. Bien, este es un proyecto que se. Este es un concurso que nos convocaron a 5 arquitectos españoles. Diré que es un proyecto para una empresa de investigación sobre energías limpias, la empresa se llama Norvento, está en Lugo. Es difícil encontrarse con una propiedad más exquisita. Gente, es una empresa de 400 ingenieros. Y los dueños, que son ingenieros, son unos tipos de una sensibilidad y un gusto arquitectónico exquisito. Y convocaron a 5 arquitectos muy conocidos para hacer su centro de oficinas y de investigación. Es una investigación muy pura y muy, bueno, no es pura porque es aplicada a todo esto, pero es muy interesante porque están desarrollando muchas energías marinas, como sabéis, es el futuro, es un tema muy interesante. Porque en todo caso, el sitio que nos daban era una porquería, porque fijaros, esto es un polígono industrial que ya está colmado. Por contra, es un polígono industrial, al lado había un fantástico bosque, que es este. Un bosquecito muy bueno. Este en primer lugar. En segundo lugar, aquí había dos ideas. Ellos, naturalmente, querían cumplir todo este sistema de normativas, el BRIM, no sé qué, oro y todo esto, porque lo querían. Bien, no me voy a poner a hablar de estas cosas porque daría mi opinión, es todo un camino. Al final, bueno, ya la he dado. Al final, es un invento. Y yo lo que creo es que es la arquitectura la que tiene que resolver estas cosas. La buena arquitectura siempre ha sido sensata en la relación entre medios y fines, ¿no? Ayer hablábamos de una arquitectura en donde uno de sus principios rectores, cuando los dos. Profesores que enseñaron sus edificios con unos programas mínimos en circunstancias muy difíciles y tuvieron como objetivo el que las cosas costaran la mitad. Un objetivo fantástico. En sí mismo es un objetivo loable. Y es que encima además puede estimular o regir o argumentar toda una serie de decisiones arquitectónicas. Es un objetivo muy racional. Y por eso no deja ser la arquitectura menos atractiva, bonita, valiosa y tal. No sé, está muy bien. En este caso, por lo tanto, yo dije, bueno, tendremos que resolverlo desde una manera arquitectónica. Y ellos, además, que son los tipos especialistas en esto, dicen, por supuesto, y los ingenieros con los que yo trabajo son los ingenieros de su empresa, que además han controlado también económicamente la obra. Y el resultado es que es el primer edificio en España cuyo coste energético es cero, es decir, no tiene conexiones. Cero de coste energético. Esto es una cosa que yo no voy a explicar y por muchos motivos porque es muy interesante. En todo caso, ¿cuál fue la decisión? Había un principio primero, la idea de esta del trabajo, porque esto es un poco falsa de todos estos edificios de trabajo y de oficina, y son otros 4 lugares en el fondo. Unos están acabados de vidrio, otros de los edificios, otros de no sé cuánto, pero no piensan tampoco en la manera de trabajo. A mí me parecía que esa manera de trabajar muy personal, en la que tú te encuentras con otro si quieres o si no quieres, no. Hasta cierto punto doméstica, esa relación mucho más que la arquitectura ayude a buscar esa relación más doméstica, me parecía bonito. Me parecía bonito, había estado por aquel tiempo dando clases en el Politécnico de Lausana y íbamos mucho a ver la casita de Pelchier, ¿no? Allí en, y claro, veías esa posibilidad de trabajar de una manera íntima con la naturaleza, etc. Entonces yo, en vez de hacer un edificio, lo que decidí fue hacer pues, unas casetas. Y son casetas. Casetas como las cruzamos, unas cubiertitas a los aguas. Unas casetas que además, y esto era importante, se daban la espalda a este bastante poco atractivo polígono industrial y por contra lo que hacían era abrirse para intentar darle una continuidad al parque. Este pequeño bosquecito que efectivamente ahora lo hemos metido hacia adentro y las zonas de trabajo, estas son las zonas de recepción, es decir, las zonas de trabajo, los distintos departamentos lo que hacen es estar en estos lugares. Aparte de eso, ellos querían tener un sistema de crecimiento muy amplio, muy rápido. Y efectivamente la estructura que utilizamos es una estructura de dos aguas no corriente. Y esto permitía realmente ampliar y prolongarse de una manera sencilla. Es un edificio de unos 6.000 metros cuadrados, o sea, de unos 7.000, no es pequeño, pero que efectivamente, ya digo, da esta espalda solamente a esta fila entrada y permite la organización de los distintos programas en relación con el parque. Esta es la planta del edificio donde no se puede extender. La manera de trabajar, efectivamente, ahora veremos al final esos espacios interiores, es una manera de trabajar en una cabaña
en una cabaña grande donde uno no ve todo esto que pasa aquí, sino que lo que ve es al fondo la ciudad y el parque que lleva hasta aquí. Hay también un programa, es un programa amplio porque hay también restaurante para los que trabajan aquí, unas zonas exteriores, hay zonas de investigación, hay otras zonas más industriales para los aparatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ganamos este proyecto, entre otras cosas, porque era el único que era completamente distinto. Todos los demás eran objetos muy bonitos, pero objetos en donde existía este punto en torno a un patio, otro, o sea, pero que era una edificación más en altura, que naturalmente libraba la parcela. Pero yo pensé que era mucho mejor esta imagen o esta manera de ocupar de una escala mucho más pequeña, ya digo, una sensación más doméstica. No me voy a extender en explicar el edificio, pero sí que quiero explicaros, por ejemplo, cómo, claro, este es un edificio que está muy aislado, que ya, bueno, y una serie. Está construido en madera, ayer hablábamos de la construcción en madera. Bien, cuando, pero para que os pues, hagáis una idea de cuál ha sido la interacción con la propiedad, no hay nada mejor que encontrarse con una propiedad realmente. Yo quería hacer el edificio de madera. Me parecía que hacer el edificio de madera contribuía y tenía muchos valores desde un punto de vista medioambiental, de las decisiones materiales que tenían que ver con la, que eran profundamente arquitectónicas. No me voy a extender, ya digo, de los aislamientos y todas estas cosas. Entonces empezamos a hacer muestras. Y claro, yo dije, oye, estamos en Galicia, y lo que quería era trabajar sobre el eucalipto, porque era un material que en Galicia se da mucho. El problema del eucalipto, empezamos a hacer esto, son muestras de antes de empezar el edificio, o sea, por eso digo que con esta propiedad es fantástico. Y a los 6 meses o los 7 meses el eucalipto se había doblado, se había estirado el eucalipto, para que os hagáis una idea, una tabla de 12 centímetros se ensancha 1,5 centímetros, es decir, tiene un coeficiente de dilatación extraordinario. Entonces, en un momento determinado, yo pensé, bueno, igual buscamos otra madera, me dijo el dueño, no, vamos a trabajar con el eucalipto. Había una cosa muy bonita, entonces contratamos a unos ingenieros de madera, agrónomos, del Instituto de la Madera de Galicia. Y entonces se entusiasmaron, ¿cómo que no? Claro que se puede trabajar con el eucalipto. Lo que pasa es que habrá que hacer un pliego de condiciones apto para el eucalipto. Entonces dijimos, pues vamos a hacerlo. Bueno, fijaros las implicaciones de esto. Voy a resumir. Las implicaciones son que casi todos los bosques de eucalipto se han cortado a los 5 años, porque se utiliza para papel. Sí, se utiliza para pasta de papel. Entonces, los propietarios lo que hacen es cortarlos a los 5 años. Entonces, el eucalipto no es que destroce la tierra, lo que destroza la tierra es el proceso de producción del eucalipto. La primera decisión, o la primera cosa que tenemos claro, es que nosotros teníamos que tener eucaliptos de 40 o 50 años. Y alguien dice, ¡oh, qué barbaridad! No. Porque el valor añadido del eucalipto, el metro cúbico del eucalipto, aplicado a la arquitectura, vale 20 veces más, y es súper barato, por cierto, una madera baratísima, que aplicado a la pasta de papel. Con lo cual, el valor añadido era 20 veces más. Si tú multiplicas 5 por 20, tú tienes bosques de 100 años. Lo único que estabas dando era un proceso, y hoy ha sido, bueno, de hecho, nos dieron el premio de promoción de investigaciones de Galicia, porque lo que habíamos hecho a través de este pliego de condiciones de uso, eso sí. Después, bueno, estudiamos, cogimos el eucalipto, se cortó, se estudió muy bien. Aprendí una barbaridad de un tipo como este, que es un carpintero, un maderero de toda la vida, que él se implicó porque decía, no, el eucalipto es un material estupendo. En Australia, que es donde procede el eucalipto, la mayor parte de los edificios de madera son de eucalipto. Yo, de hecho, le llamé a Glenn Murwood y me mandó parte de los condicionantes que utilizan en Australia. Y claro que sí, es decir, es posible, naturalmente un eucalipto hay que cortarlo en unas condiciones, hay que saber cómo se corta el núcleo y cómo se corta, pero todo esto es muy importante, cómo son las piezas, controlamos todo esto. Luego, yo tenía mucho interés en que tuviera un tono grisáceo, un tono, me equivoqué, es decir, hice, primero utilizamos un sistema que pensaba que era muy eficaz en mi tierra, en el País Vasco, en Navarra. Hay rollizos extraordinarios en los antiguos caseríos de 400 y 500 años que lo que están es quemados. Es decir, se quemaban precisamente para matar todo tipo de bichos, y lo que hacía duraba 500 años. Se horneaban más que quemaban. Bueno, entonces horneé, el horneado con el eucalipto fue un fracaso,
porque no todas las materias lo contaban bien, se abría y al final lo que hicimos fue dar un tinte al agua. Ayer se decía que todas las maderas tienen las protecciones, bueno, no lo sé, los suizos garantizan que no. Los suizos garantizan que, pero bueno, y le dimos varios tratamientos, etc. Se estudió muchísimo cómo colocarlo, es decir, para asegurarnos de que era un proceso que se ejecutaba bien, porque yo no me fiaba mucho de que en obra entonces hicieron una serie de paneles. Fijaros la huella que se deja, casi 2,5 centímetros para que dilate la madera, que efectivamente es lo que pasa. Luego había, este es un proceso de montaje y desmontaje, había que estudiar la posibilidad de que un tablero fallara y se pudiera desmontar, cómo se corta para que el agua baje, en fin, un montón de cuestiones que tienen que ver efectivamente con ese manejo. Simplemente destaco esto, porque me parece realmente que es muy importante. Los arquitectos podemos llenar todo esto de placas solares, de chorradas. Bueno, este brinco, no sé qué, te dice que si un centímetro menos, que si no tienes una placa solar te quitan 2 puntos y tal. Y sin embargo no dicen nada de esto. No dicen de que al cabo, porque hoy es el día que están en Galicia, hablando el otro día con Carlos, mi amigo Carlos, que de repente están empezando a hacer edificios aplicando este tipo de condiciones que lo ha reconocido el gobierno gallego, pues con eucalipto. La diferencia está en que el metro cúbico de eucalipto es 20 veces más. Es decir, desarrollas una industria, das trabajo, haces que los bosques los brillen con decisiones de estas. Los arquitectos podemos hacer esto. Basta con tener fusión. Bueno, es más importante que la forma de este edificio, que bueno, aquí ya se ha construido, aquí ya el edificio que estamos ahora mostrándonos son unos tipos exquisitos. La verdad que es que hemos hecho mock-ups con los muebles colocados de tal manera que cuando uno esté sentado garantice la visión del, siempre cuando está trabajando, la visión con el bosque. Con esto estamos ahora ampliando la jardinería para continuar. Esta es esa imagen bastante clara de los edificios. Fijar lo que hay detrás. Que hay detrás es bastante. Hicimos eso sí, teníamos que construir un centro, digamos, de maquinaria, junto a la parte del parque, pero hicimos aparte, se prefería hacerlo con madera, perdón, con chapa, para diferenciarlo. Y esta es esa imagen ya de vista desde el. Y algunos detalles realmente muy elaborados para evitar efectivamente la incidencia del agua. Sabéis que en Lugo ellos tienen mucha prevención. De hecho, Carlos Quintanas, que utiliza mucho la madera, creo que yo no sé, porque es un edificio de 180 metros de largo, son no sé si 2.000 metros cuadrados de madera, y está arriesgando mucho, no merece la pena. Bueno, este ya es el interior. Entonces, curiosamente, ahora vamos a ver espacios de recorrido, de hacer. Curiosamente, esa geometría tan sencilla, que es una cubierta a dos aguas, que es la de un galpón, la de una nave industrial, la cubierta más elemental, esos juegos geométricos, quiere decir que estas cosas muchas veces nos explican. Claro, yo explico la relación de los fingers con el normal, pero también detrás hay una voluntad espacial, una voluntad de juego geométrico, genera estas cosas. Y esto es el espacio de acceso. Estos son algunos de los pasillos intermedios, que cuando son intermedios tienen una iluminación cenital. Ese es este gran pasillo que limita precisamente con el polígono, siempre estudiando muy bien la luz para que. Y ese es uno de los espacios de trabajo. Ahora mismo estamos ya colocando el mobiliario de tal manera que esté siempre en este plano horizontal. Puntos de iluminación del espacio interior, estos encuentros con las geometrías que siempre son diferentes y que, bueno, esto en el fondo no tiene ninguna importancia, pero lo pasas bien, ¿no? Este es el espacio donde están los ordenadores. Este es un lugar de trabajo, donde está un departamento, las mesas se disponen así y hay unas zonas luego de estar y de tomar café, que estamos haciendo ahora. Fijaros si son exquisitos, que yo diseñé los muebles, los hice, los seguí y tal, y ahora se los han encargado todos a Vitra. O sea que eso quedamos. No, una buena empresa, tal, justo una buena empresa de ¿no? Pues Vitra, por ejemplo, a Vitra.
Bien, y acá con este proyecto, que es un proyecto, es un proyecto muy complicado, muy grande, complicado por muchísimos motivos. Es un proyecto que ha durado desde que empecé a construirlo 10 años, un concurso importante, un concurso aquí estaba Rafael, con ellos estaba Juan Navarro, Dominique Pebol, Eduardo Soto, Foster, pero creo que había invitados. Pero nosotros cuando teníamos el proyecto de Palacio de Congresos y Hotel en Palma de Mallorca, que hoy por cierto mi libro que ya lo han presentado definitivamente para la gestión, algo que era absolutamente indispensable para los edificios absolutamente indispensable. Es una parcela de 400 metros de largo, muy complicada, porque une dos parcelas en una zona de Palma de Mallorca. Por aquí se accede al aeropuerto, ya al final muy en el centro, pero ya al final con un caserío detrás y con unas parcelas todavía por desarrollar, con un enorme potencial, pero no muy bien, todavía muy desarrollado, muy cerca de la catedral, que la podéis ver aquí, y con un programa muy complejo, porque era para hacer congresos, auditorios, zonas de colisiones, no sé qué, hotel, parking, más un proyecto, de 70.000. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver cuando nosotros, y aquí tengo un poco de tiempo, cuando nosotros fuimos a hablar con él. Jurado, yo nunca hablé de un edificio. Yo siempre hablé de dos cosas, de una plaza urbana y de un edificio que era una ciudad. Y para eso me basaba en otras cosas, por ejemplo, en todas estas trazas que existían tan bonitas de la ciudad de Palma, pero recibidos por la propia catedral. Entonces dije que no me interesaba tanto hablar de un edificio como de una serie de trazas. Y también de un edificio que era de alguna manera ciudad. Los usos como los congresos, los auditorios, etcétera, se desarrollan unos nombres, pero todo lo que está alrededor queda completamente abierto. Y este es el Paseo Marítimo de Palma, y decía que me apetecía o me parecía muy atractivo que el edificio de alguna manera se entendiera como la continuidad del propio espacio marítimo. El espacio marítimo, efectivamente, es además el elemento que da el mar, es ese que articula el mar con una ciudad. ¿Y qué mejor elemento que darle continuidad a este paseo marítimo que pasa aquí? De tal manera que todos estos, este es el hotel, este es el auditorio, etcétera, etcétera, de tal manera que todas las zonas de exposiciones, incluso el acceso a la propia planta baja, fueran una clara continuidad con ese espacio. Por otra parte, en términos de resolución formal, era muy importante ver estas trazas, digamos, de la ciudad renacentista. Y yo las repetí, entre otras cosas, porque efectivamente las perspectivas que se podían generar desde la ciudad eran unas perspectivas así mucho más quebradas, más atractivas, que rompían con esa posible imposición de un edificio de 400 metros de largo en la ciudad. Estas eran sustancialmente las ideas. De hecho, todas las escaleras mecánicas se concentran en esta gran fachada, que es una fachada de abrigo de 6 metros de profundidad. Suele ocurrir además que estas decisiones arquitectónicas están también o encajan con otros problemas. El paseo marítimo está orientado al sur. El sur en Palma de Mallorca es demoledor, en términos energéticos, en términos de escalibre. Y por lo tanto, la única manera de enfrentarse, porque claro, yo quería mirar al mar, era buscar una profundidad enorme que permitiera la entrada del útero, evitar la entrada del sol, algo que ya se ha hecho muy habitualmente. Por lo tanto, es una gran fachada de espacio. Aprovecho para decir que a mí los edificios en general, pues he hecho mucho de. Depende, claro, en Oviedo hemos visto una fachada con un lienzo de vidrio que refleja lo que pasa ahora. Pero es una fachada profunda. En realidad es una gran fachada de espacio de 3 metros. Suelo tender a hacer que los límites exteriores, también por aquello que decía de que el acceso a los edificios, a mí me parece que no puede ser un acceso inmediato, que sospecho mucho de esa arquitectura que es simplemente un plano. Esa arquitectura bien, me pone un poco nervioso, he de confesar que prefiero una fachada más compleja que interactúa y gradúa la relación entre el interior y el exterior, me parece más atractiva. Y sobre todo cuando uno analiza los ejemplos de la arquitectura, de la historia que admira, yo al menos todos los edificios. Entonces, esto también era interesante, porque me permitía albergar las escaleras, algo que se había hecho en tantísimos edificios. Lo ha hecho Alto, lo ha hecho Bogur, lo ha hecho Mucha. Esta era la maqueta que presentamos para explicar esta lectura de las tramas y esta idea de continuar con él. Y esta es la planta baja, que como podéis ver es una planta muy abierta. Ahora veremos que es una planta baja muy sólida y por contra, todo lo que es la construcción encima es hecha con una fachada muy clara. Siempre con una gran complejidad, porque esto que ahora se va a cambiar, porque se va a reducir, sin embargo en aquel momento,
obligaba unas escaleras, perdón, unas aceras estrechas, y yo lo que hago es prolongarlas en el interior del edificio. Fijaros que este es el límite realmente del edificio, y por lo tanto las aceras entran de alguna manera buscando esa continuidad, lo que os decía, esa graduación o entre lo público y lo privado. Por contra, las fachadas detrás son mucho más ordenadas, aquí albergamos gran parte de los accesos, etc. Hay un sótano y esto es la fachada que alberga las escaleras de comunicación, de tal manera que todos los espacios públicos están aquí, subes arriba y te encuentras con un gran jardín donde están los restaurantes, etc., que permiten desde esa perspectiva ver directamente el mar, obviando la gran vía de acceso a Palma y estableciendo una continuidad visual directa con el mar. Bien, esta es la construcción del edificio. El edificio ha costado unos 7 años. Ha estado 2 años parado. He tenido 5 presidentes de gobierno distintos, cada uno de un color distinto. Uno de ellos está en la cárcel, como sabéis. He tenido 15 consejeros de turismo, de los cuales 6 están en la cárcel. He tenido 12 concejales de turismo, de los cuales también 3 están en la cárcel. Y he tenido 6 presidentes de la sociedad pública que ha gestionado. A ver, esto no lo digo porque sea... Esto lo digo porque yo no solamente tenía que dibujar. A mí un arquitecto, que no voy a decir quién, pero es muy conocido en España, más conocido, la mayor, cuando fui ingenuamente, cuando entré a la carrera, ¿qué hace falta para ser un buen arquitecto? Y me dijo, un buen arquitecto ya lo eres. Te puedo decir qué hace falta para ser un arquitecto importante. Que es tanto como saber acabar tus edificios. Voy a decir quién es. Y me explicó algunas cosas. He tenido que... A ver, es decir, cuando antes decía que iba a hacer un máster, y es verdad, de arquitectura, economía y gestión, me refiero a que la gestión no es solamente una cuestión de qué bueno eres, de qué no sé qué, de qué bien te ibas con uno y con otro, no. La gestión tiene que haber, mira, los proyectos de arquitectura, hoy, bueno, los proyectos de arquitectura es un hecho que son formas arquitectónicas. Es decir, es que lo importante es la forma, es una puntada. La arquitectura es forma. Bueno, no sé si es importante. Yo soy carne y espíritu, no sé qué es lo importante, es ello. Claro que nosotros trabajamos con ellos, pero nos han educado de la forma como un objetivo, y es una barbaridad. Los proyectos tienen que ser estratégicos, en ese sentido a que me refería antes. Trabajamos para transformar la realidad. Con formas, de acuerdo, pero para transformar la realidad. Entonces los proyectos tienen que ser estratégicos, tienen que tener bondad, tienen que tener un sentido ideológico, las cosas se hacen por algo. No, hoy en día haces objetos arquitectónicos, bueno, te pones una fachadita, material, un gráfico, todo. Tiene que tener un porqué, porque solamente desde esa perspectiva es capaz de aguantar los envites de políticos distintos, de periodistas, de no sé qué, de gente que, bueno, hasta intentar hacer corrupción con el edificio. Bueno, pues hemos tenido que sobrevivir a todo eso. Solo desde la perspectiva de que estábamos convencidos de que lo que se hacía estaba bien. Y si no estábamos convencidos, buscábamos el diálogo, la solución con otras personas que yo he tenido, naturalmente, esto no es un proyecto de bachillerato. Este es un proyecto de tantísima gente. La arquitectura, olvidaros, no va a ser vuestra. Esa es otra cosa que ha cambiado radicalmente. La arquitectura siempre ha sido grupal, pero todavía más grupal. Y ahora podríamos entrar a hablar de otra cosa, que las estructuras productivas de la arquitectura española, no sé qué tal, que no me voy a extender en eso, pero que yo lo que creo que ha sido un error. Los arquitectos españoles, italianos, etcétera, los ibéricos, sobre todo, los hemos educado en esta condición de que ser artesanos es poco. Bueno, ser artesanos está muy bien. Es decir, lo que hay detrás de esa voluntad de controlar las cosas está muy bien. Pero cuidado, también hace falta estructura. El problema es que hoy los sistemas productivos sajones no se fijan en la calidad de la arquitectura porque son muy impersonales y a su vez nosotros despreciamos eso. Yo creo que se puede buscar eso. Y podemos hacer una arquitectura preocupada y consciente de la realidad y a su vez una arquitectura que sea un poco más organizada. Pero esto es otra cosa. En todo caso, yo aquí tuve que organizar un equipo importante. Pequeño, pero importante. Básicamente, pues dos arquitectos que me ayudaron, dos aparejadores sensacionales, un economista y controlé todo. Y después de 10 años en todos los intentos, y esto diréis, que lo diga Pachado, pues sí, yo estoy muy orgulloso. Se ha cerrado el presupuesto con un menos 2%. Y la obra... Podéis verla, os gustará o no, pero vuestra gente toda esta. Bueno, pues esto es simplemente idea de la complejidad de la construcción, de estos son los dormitorios, esto
bueno, estas son es la estructura, que es muy importante, pero es una estructura a la vez, que es un edificio muy complejo, muy sencilla, porque todos los elementos, los volúmenes que contienen, es la, al final la estructura de caja dentro de una caja muy conocida, y no me voy a reiterar eso, es un tipo arquitectónico muy abstracto, pero que se ha utilizado muchísimo por la cantidad de tipos específicos. Esto es unos muros de hormigón, porque ahí están acústicamente, etcétera, etcétera. Aquí tienen las zonas de palacio de congresos, y esta es la fachada esa densa, gruesa, que contiene las vistas. Aquí podéis ver esas zonas de exposiciones que están en clara continuidad con las aceras. Zonas de esto tiene aproximadamente 10 centímetros de alto, son espacios diáfanos, porque si puedes poner barcos, si puedes poner no sé qué, pero lógicamente no me voy a extender en esto, pero es una funcionalidad muy amplia. Estos son esos espacios, por ejemplo, intermedios. Decía, la acera entra dentro del edificio y, sin embargo, el edificio lo cubre. Toda la fachada se construyó con un material. A ver, este es el material que utilizó Rencorjas luego en la fundación, pero este nosotros lo habíamos hecho hablando con Ren un día, mira qué material tan estupendo, ¿no? Y tal. Este es un material que yo conocí y transporté realmente, o sea, esas son las cosas que me gusta, de hablar de los materiales. Mira, este material fantástico, es aluminio, es un material. Os voy a dar un consejo. Yo creo que hay que investigar mucho constructivamente, a mí me interesa mucho. Ahora, os voy a dar un ejemplo. ¿Sabéis vosotros que el centímetro cúbico de aluminio, por ejemplo, en el sector de los camiones, donde hay unas planchas maravillosas de aluminio de 2 centímetros por 5 metros y por 4, para los suelos, por ejemplo, vale 5 veces menos que el centímetro cúbico de aluminio en una mierda de perfil exclusionado para la construcción, que los hacen como chulos? ¿Por qué? Este es un dato importantísimo para hacer. ¿Por qué? Cuando además los precios. Pues sencillamente pues porque vivimos en un mundo de hay que ir a otros sectores. Están las cosas cerca. Están muy cerca. Ver cómo producen, por ejemplo, los mismos materiales en otros sectores. Donde tienes simplemente otras costumbres y puedes utilizar. Esto se utilizaba hace 12 años, estaba dando ya clase en el PhD y me. Un alumno y tal, y dice, podemos ir a Toronto, que mi padre es militar y hace un material que están pensando en adaptarlo a la construcción. Claro, este es un material que se utiliza para forrar los tanques del ejército americano. Lo producen unos generales, una empresa, ahora por cierto un 10% lo ha comprado una empresa española a la que yo le pase el contacto, no sé qué tal. Dice que no se llama fuera de la construcción, pero eso lo hemos hecho nosotros. Y estos tíos se dedican a forrar tanques. Es un material precioso hecho un 40% con latas procedentes de Coca-Cola, de no sé qué tal, y otro parte con estaño y esa mira composición de aluminio que tiene diferentes espesores, diferentes densidades. Es un material precioso. Hay muchas espumas de aluminio, ¿eh? Por cierto. Por ejemplo, casi todas aplicadas para la industria del coche. Mercedes, Audi tiene, etc. Bueno, pues esta es la más atractiva, yo creo, formalmente, porque su proporción de estaño es la menor. Bueno, no lo voy a tener, pero os lo digo todo esto porque tres letras son muy bonitas. Y son muy interesantes. Los proyectos requieren investigación y conocimiento. Pero es que eso hoy lo confundimos con una especulación puramente caligráfica. Yo, cuando a mí no me interesa nada la especulación, lo he dicho mil veces. A mí me interesa la investigación, que es más seria. Porque la especulación además se ha convertido, ya digo, en un hecho gráfico, ¿no? Bien. Lo cuento por eso, porque es interesante. Entonces, esto lo hemos utilizado en grandes dimensiones. Estos son esos volúmenes construidos también con esta madera que yo utilicé en el baluarte, que es una madera de padu, que es una madera muy ligera. Es una madera que está muy de un crecimiento rápido, pero cuyos bosques están muy controlados. Es una madera, otra vez, la incidencia del tiempo, cuando se pone roja, sin embargo, va casi blanca, va cambiando a roja y va a hacer este tono. Esta es esa fachada que circunvala, los auditorios. Naturalmente genera espacios y una dimensión porque la fachada tiene esa autonomía. Aquí están las escaleras de mecánicas. Estos son esos espacios que requieren, naturalmente, son edificios institucionales. Y pretender que los edificios institucionales no tienen una condición institucional
institucional o de representación y que los espacios no tienen que ser acordes con estos, pues bueno, se puede hacer, pero a mí me parece que es muy importante. Naturalmente, toda esta arquitectura y en otras muchas, yo cito referencias para mí que son muy importantes. A mí hay arquitectos como Shannon, que me parecen una maravilla, o bueno, me parecen arquitectos, podría decir otros muchos, como es natural, pero uno tiene que mirar sus dibujos y disfrutar con sus dibujos. Y por esto yo disfruto. Bien, como veis, esta es la, este es el vestíbulo de acceso propiamente de los auditorios. Siempre se sube. Esto es bastante bonito, yo creo, porque lo que haces es subir por esas escaleras mecánicas y vas viendo el mar, vas viendo la ciudad, vas disfrutando. Tienes la sensación de que a fin de cuentas tú vienes por el paseo marítimo y continúas por la propia, fachada. Se generan espacios dentro o fuera, espacios ambiguos. Este es un punto que a mí me gusta mucho, que es la proa, porque se ve muy bien la catedral y sobre todo se contempla muy bien esa continuidad con el paseo marítimo. Estos son los accesos al lago. Aquí, por ejemplo, bueno, son espacios que circulan los auditorios. Este es el auditorio antes de poner las butacas. Y es un auditorio que a mí hay cosas que me suelen gustar. Por ejemplo, esta idea de la sorpresa, ¿no? Esto también es un tema que, aunque parece que es muy importante. Esto es de aluminio. Es la primera vez que se hace un auditorio de aluminio. Como sabéis, el tema acústico en un auditorio es esencial. No me voy a extender a hacer estas reflexiones acústicas, entre otras cosas diré que he tenido seguramente uno de los mejores ingenieros acústicos del mundo, del que he aprendido un disparate que se guiñará y que ayuda mucho a hacer arquitectura. Y bueno, sin embargo, aquí le dije, oye, ¿por qué no trabajamos? Hemos trabajado siempre madera con otros materiales, digo, ¿por qué no trabajamos el aluminio y hacemos esa secuencia que es bonita, la espuma de aluminio fuera, que aparentemente da una imagen pesada, pero es ligera, se comporta muy bien ante los agentes atmosféricos? Luego tenemos la madera, que tiene que ver también con ese lenguaje naval, de construcción naval, y por dentro recuperamos el aluminio. El problema era que efectivamente el aluminio refleja todo el sonido. Como sabéis, estos muros son unos muros de distintas capas, muy complejos para la reverberación, etc. Bueno, pues logramos encontrar unos productores de aluminio en Polonia que nos hacían un aluminio con un porcentaje de absorción enorme, si vais, es un aluminio que tiene muchísimo polvo. Bueno, lo encontramos. Bueno, como anécdota os diré que dos camiones de aluminio desaparecieron en Francia. Han desaparecido los camiones, bueno, vinieron varios camiones, pero dos desaparecieron en Francia. Y no sabemos ni dónde están los camiones, bueno, ya está hace 3 años. ¿Y dónde está el aluminio? Desaparecieron. No sabemos si los camiones los han llevado a un sitio, pero el aluminio que o sea, estamos en París, ¿en París está ella? Bien, entonces esto es aluminio, pero esa capacidad absorbente y que sin embargo pues produce. Bueno, simplemente esto como cuestiones. En un proyecto tan largo, que a uno le cuesta media vida, pues claro, estas cosas adquieren valor. Y sobre todo lo que quería transmitir es que vuelve a hacer la misma arquitectura, no es una cosa solo gráfica, ¿no? Para mí. Es decir, que esto es fantástico, que es una realidad sensacional. Y que uno lo que tiene que hacer es, este simplemente el vestíbulo del hotel, pero que no me voy a extender. Cuando la fachada por contra, esta fachada, cuando fijaros cuál es este entorno, me acaba el edificio, también deja esta visión libre. Es obvio. Lo que sí hicimos fue que toda la fachada y toda la cubierta está construida con piedra del Marés, que no es piedra del Marés, es igual que la del Marés, pero viene de Burgos. Porque la del Marés lo que pasa es que no se puede cortar en dimensiones pequeñas, hay que, aquí queríamos planchas de 10 centímetros de espesor, pero grandes, no podía dar el Marés, etc. Entonces este material, sin embargo, es igual que es el que absorbe, el que configura este punto, y sin embargo, es una fachada que está puesta con la piedra, escamas de pez, entre otras cosas para que produzca sombras, y por lo tanto esta dimensión aparezca mucho más, digamos, texturada por la propia junta de la piedra. Estas son las escaleras estas mecánicas, cuando tocan la flora hacia el exterior. Este es este material que os decía, que es material realmente extraordinario. Es este, el que elegimos al final,
con distintas tensidades y bueno, esto es el edificio acabado con la piedra que he dicho. Pero es esta fotografía de ahora. Bien, acabo con esta. Y simplemente recordaros una cosa que me parece fundamental. Antes alguien decía siempre optimista. Yo soy súper optimista. Creo que eso que tenemos, que la arquitectura está muy mal. La arquitectura está muy bien. Hay cantidades de proposiciones, lo que no hay es una única arquitectura, afortunadamente. Es decir, hay cantidad de opciones, hay cantidad de tal. Y todo. Ahora, lo único que os pido es que sea serio. Y el problema es que, claro, cuando hay toda esta abundancia también hay mucha majadería, y también hay mucha superficialidad. Y lo que ocurre con esta diversidad tan fantástica, y tan estupenda, y tan rica, y tan atractiva y sugerente, es que también el juicio crítico tiene que estar mucho más afinado. Que tenemos que ser mucho más exigentes. Porque también hay mucha más banalidad. Es un problema simplemente de proporción. Yo creo que tenéis que asumir eso. Tenéis no solamente el derecho, sino la obligación de hacerlo. Esta es una actividad fantástica. Muchísimas gracias. Ha hecho tarde. Lo vamos a poder poner y hasta la próxima. Nuestro momento.